Hola, ¿qué tal estáis? ¿A qué hemos venido? ¿Tú eres? Cuéntanos Manuel, quién eres. soy Manuel Fernández, entrenador del Club Deportivo Pozarbense. ¡Ey! Que hemos ganado la liga, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy contento. ¿Y te hemos venido a molestar de qué manera? Pues vamos a hacerle un bautismo del gol, ¿no? Que ya que lo hemos hecho aquí en el club esta semana pasada, pues mira, vamos a hacer un bautismo del gol al hombre de moda, ¿eh? Al hombre A de moda, nivel claro. nacional, yo creo. Tampoco es tanto, ¿no? Estamos satisfechos porque hemos logrado algo importante, pero nada más. ¿Quieres que hablemos de ello ahora mismo y empezamos? Sí. ¡Empezamos! ¡No se me vayan! Aquí estamos, en Sport & Golf número, no sé, porque no me acuerdo, pero ya son 240 o por ahí, ¿verdad? Y vamos a hablar de Sport & Golf, o sea, de fútbol de chicas, que tú eres el entrenador, a ver si me sale, porque me he equivocado 8 veces. El Pozoalbense, ¡ole, ole, el Real Club, no, el Club de Fútbol Pozoalbense, y que tiene una división de chicas, que ha ganado la liga y asciende a primera división, si es que... ¿Fuera posible? A ver, yo creo que sí, ¿no? Lo vais a conseguir. Tú estás completamente convencido de ello. No es verdad, no me has dicho eso, pero yo me lo invento. Cuenta, ¿quién eres tú, sobre todo? Porque me figuro que has tenido una trayectoria en el fútbol importante. Sí, bueno, yo soy el entrenador actual del Club Deportivo Pozarbense. Este es mi cuarto año que llevo en el club, de lo cual estoy muy satisfecho. Y nada, pues el primer año que llegué a este club conseguimos el primer título de campeonas por primera vez en la historia. El segundo año tuvimos la suerte de ascender a la Red Iberdrola y ser campeona de la Copa Andalucía. Wow. El tercer año, que fue el pasado, pues se suspendió con la pandemia actual que tenemos. Y este año, pues actualmente acabamos de ser campeona y estamos ya clasificadas para el playoff, ¿no? Yo lo que no te perdonaría es que ganaras al Madrid si llegas arriba, pero bueno. Con eso no te lo perdonaría, pero bueno, esta es otra historia. Sería una ilusión. Que todo puede ser, ¿verdad? Todo Porque puede ser, todo es posible, todo es todo es posible. posible en el Todo es fútbol. posible. Ahora tenemos otro tipo de rivales como son Villarreal, Albacete, Tacuense, Alhama. Hemos sobrepasado actualmente esta semana al Granada. Y bueno, antes que llegue al Madrid tenemos otro objetivo. ¿Y qué proceso tenéis ahora para ascender? Pues ahora hay un grupo de playoffs donde nos enfrentamos a 4 equipos y hay 8 partidos y el más regular, el primer clasificado será el que O suba a sea, Iberdrola. regularidad, no es Sí. un... Bueno, vamos con los puntos acumulables de la liga y el primer equipo será el que ascienda. Eso a mí me resulta muy interesante, ahora que Sí, no me lo ha contado. muy justo Hombre, además. muy justo porque tú estás esforzándote por conseguir esa primera plaza, pero ahora te metes en otro grupo, pero el trabajo que has hecho no Y se ha perdido, no sino se pierde. se mantiene. Y joder, yo veía ahí, porque lo sigo en redes sociales al club, y los veía ahí, digo, me llamaba la atención eso, ¿no? El seguir ganando o ganarle esta semana como lo había ganado el Granada. 1-0 en su campo, con lo que es el Granada y con el presupuesto que tiene, porque es que el presupuesto que tienen ellos es como, yo qué sé, es como el presupuesto de Pozo Blanco en gol y Valderrama, ¿vale? O sea, Sí, hay la misma comparación, claro. es muy grande. Y conseguir eso me llamaba la atención y ahora lo he entendido, ¿no? Ese esfuerzo de ganar incluso el último partido, a pesar de estar clasificado. Yo lo veo muy justo eso. ¿Quién tenéis de rivales? Bueno, hemos tenido lo que hay en el grupo que ha pasado, hemos tenido Córdoba, hemos tenido Cáceres, hemos tenido Granada, hemos tenido Tenerife, hemos tenido Juan el Grande. Y ahora pues entramos ya al grupo final, que está Albacete, Villarreal, Tacuense y Alhama, de Sí, lo Murcia. habías comentado, el Alhama de Murcia, que también debe ser fuerte, porque el Alhama tiene siempre Imagínate, años. ¿no? Con Sí, el sí. Pozo ahí Una patrocinado. tradición del patrocinio del Sí, Pozo, sí, efectivamente. Bueno, pero aquí tienes a Sercomaya, que es un clásico Y además hay un muchos golfos fotógrafo. en Sercomaya, que diga golfistas, perdón. Hay Jorge, esto es un guiño a Jorge, por ejemplo. Y bueno, y José María Iglesias, ¿no? Que ha hecho un esfuerzo muy importante por nosotros y la verdad que siempre está pendiente del equipo y su aliento es muy importante entre nosotros. Bueno, objetivos del Pozoalbense, evidentemente, ascender a primera división. ¿Cuánto ascienden? Perdona. Un equipo. Un equipo. Un equipo y el ¿Y objetivo. desciende uno nada más también de la Sí, Liga es de... curioso porque mira, la Liga Iberdrola solamente la van a componer 16 equipos, es la única liga europea con 16 equipos, el resto de ligas de Europa la forman 18 o 20 equipos. Este año casualmente están 18 equipos por la pandemia porque ascendieron y no hubo descenso,
pero yo no entiendo por qué van a dejarla con 16 equipos, porque no la veo muy competitiva en ese aspecto y muy pocas posibilidades, solamente asciende un primer clasificado después de haber pasado ya un grupo muy importante o una liga, ¿no? Porque al final nos hemos enfrentado a 8 equipos y hemos tenido que ser el equipo más regular, que precisamente hemos sido el equipo con más goles a favor y menos goles en contra, ¿no? O sea, creo que hemos hecho un papel excepcional, y es una pena que ahora tienes que entrar a otro grupo y volver a ser el primero, porque ni siquiera los dos primeros tienen opciones para subir, ¿no? Los dos primeros, claro. Es muy difícil y yo entiendo que incluso es un poco, podamos decir que está casi que adulterada la competición, porque encima los puntos son acumulables. Ahora, el otro grupo que había Real, pues ha estado jugando con unos equipos diferentes, donde el nivel competitivo de ese grupo ha sido inferior al nuestro, por ejemplo, y ya goza de ir con 5 puntos por delante. O sea, empieza encima en un grupo nuevo con menos 5 puntos. Sí, que ese esfuerzo que se recoge de abajo, también al venir de otro lado, también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Correcto. Bueno, pero van a ganar. Sí. ¿El Barcelona está en, si ascendéis, está en el equipo, está en la nueva liga? Sí, sí, el Barcelona está en... Gánale, por Dios. En Iberdrola hay tanto los equipos fuertes, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bilbao, Real Sociedad. Y la verdad que sería un sueño, y los sueños muchas veces, si uno llega a soñarlos y son despiertos mejor, se pueden cumplir. ¿Tú soñabas esto? Sí. Sí, ¿no? Mm. He soñado esto porque soy ambicioso y quiero aspirar a lo máximo, y creo que tengo una plantilla interesante donde se le puede sacar mucho jugo y me veo capacitado para... ¿Se puede decir el presupuesto aproximado que tiene un equipo como vosotros y un Granada? Sí. Por ejemplo, que era el favorito, ¿no? Para ganar, ¿no? Prácticamente, sí, ¿no? Sí. Granada, Córdoba, ¿no? Muy simple, mira, el Córdoba mismo, que tiene inferior presupuesto que el mismo Granada, hace poco publicaban que tenían 1 millón de euros en el presupuesto del equipo femenino. Como nosotros, 3 veces más que nosotros. 3 veces más, ¿no? Nosotros no hemos llegado a los 300.000 euros. Y con mucho esfuerzo, supongo. Y con mucho esfuerzo, y aún así con una directiva corta, haciendo un sobreesfuerzo enorme diariamente y trabajando insistentemente para sacar lo máximo y en que se ven las criaturas. Sí, sí. Muy difícil. Y luego, obviamente, no cuentas con la infraestructura que otros clubes. Aquí tenemos un cuerpo técnico con 4 personas y hemos estado a Málaga o Granada y veo un cuerpo técnico con una dirección de scouting, con analistas, con un montón de personas trabajando por el club que los clubes modestos pues no gozamos de esa posibilidad, ¿no? No todas las jugadoras son de aquí, ¿no? Porque yo he visto algunas tenéis fichajes. No todas son de aquí. Además, te voy a contar una cosa anecdótica que es curiosa. Yo cuando me planteaba a enfocar el proyecto de este año de la temporada para confeccionar la plantilla, fue curioso porque yo tengo el 80% de las jugadoras son jugadoras que no contaban con equipos. O sea, los equipos habían decidido prescindir de ellas. Y curiosamente, por ejemplo, María Marín, el Córdoba no la quiere y me la traigo yo, es la máxima voladora del campeonato. Es que como es del Atlético de Madrid, es un cholo, tío. Es un cholo. Saca lo mejor de los jugadores. Yo no me metí con el Atlético. Había 2 chicas del PSG que salen de las categorías inferiores. Tengo alguna relación allí y consigo traérmela, eran delanteras, la reconvierto en defensa y tenemos la defensa con menos goles encajados. Sí, la chica del París, ¿no? Uh-huh. Felicité, estaba ya prácticamente al inicio de la temporada sin ficha alguna por ningún equipo. Me la traigo y es la jugadora con más minutos de toda la liga, ¿no? Con la 18 años, las chicas del PSG de 18 años, ¿no? Sí, también, sí, Sana y Noemí. Son una cara. ¿Cuál es la más grandota? ¿Quién? Noemí. ¿Qué leche le pega la bola? Se vienen un día aquí. ¡Qué pedra! Además que allí jugó ya algo. Estaba Jorge, me acuerdo, estaban haciendo un anuncio y tal. Sí, y le pegaban. Le pegaban una leche. Sí. La verdad que sí, muy satisfecho porque yo creo que hemos reconvertido una plantilla donde le hemos dado importancia. Hemos entendido que ellas tienen mucho jugo interior que poderle sacar y creo que han hecho un trabajo fantástico porque lo han sabido entender y creo que el enfoque que le estamos dando y la ilusión que le hemos transmitido era la necesaria para poder realizar lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Y tú venías de esto o has sido jugador? Yo llevo 16 años como entrenador ya. ¿Solo como entrenador? ¿Jugarías? Pues no, jugué al fútbol hasta juveniles, que me lesioné del menisco en 2 ocasiones, desde el fútbol, y me convertí rápidamente... También, pero no jugaba al fútbol, pero yo también tengo 2 veces. Me convertí rápidamente en entrenador y la verdad que creo que tiene mucha suerte o soy afortunado porque en la mayoría de los equipos que he estado pues consigo grandes logros. Consigo ascensos, ligas, campeonatos... Y siempre en una zona por aquí muy cercana a mi localidad, pero a Pozoblanco, pero... Estoy muy satisfecho porque mi trayectoria como entrenador tiene grandes logros. Bueno, eso
Vamos a seguir hablando de ello, pero por allí nos han dado el tiempo. Esto, ¿por dónde sale Golfi? Cuidadito, que te... Nosotros que ya lo conocemos, no nos da este pánico, pero voy a poner aquí de todas maneras, por si acaso, que no está muy bien domesticado. Y esto, suscríbanse, que además nos viene muy bien. Y se lo pedimos con todo el deseo del mundo. Espera. Por favor, suscríbanse, suscríbanse. Y joder, cómo me duele la rodilla, leches. Y esto, en segundo lugar, vean los anuncios también, espera, un momento. Por favor, véanme los anuncios, Muchas gracias, volvemos a la tiempo, que no se me vaya. Su producto, su empresa, su marca, su negocio, o usted mismo, se ha dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes, anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que le vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Ah, espera una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo sí, oyes, claro, y lo escuchas. Claro. Pero no es nada forzado. No, no me mates a Golfi. Gracias, hasta luego, chao. Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Gol Pozo Blanco te damos la solución, tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bonos de cuatro horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. ¿Necesitan muebles para su casa? Pueden encontrar los muebles que necesitan, seguro, con el mejor diseño y con la mejor calidad, en artenogal.com. Artenogal es una fábrica de muebles con 30 años de experiencia y sin duda la mejor de Sonseca, de Toledo y una de las mejores de España. artenogal.com, y además con presupuestos gratuitos. ¿Necesitan una propiedad en España? Una plaza de garaje, un piso, un chalet, un campo de golf. Century 21 Antilla les va a dar ese servicio. Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, van a disfrutar con ellos porque van a encontrar lo que realmente necesiten. Página web que les voy a contar. Century con Y 21 con número .com /agencias/Antilla. Se la repito. Century con Y 21.com /agencias/Antilla. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp +34 667 70 7842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla,
creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Necesita mesas o sillas para su casa, para su negocio, para... Bueno, todos necesitamos mesas y sillas siempre, a menudo. Esa es una necesidad permanente. La fábrica de mesas y sillas les va a resolver ese tema. Visiten la página web mesasillas.es. Qué sencillo, ¿verdad? Mesasillas.es. Sillones, todo junto. Y ahí lo van a encontrar. La mejor calidad, al mejor precio y además presupuestos gratuitos. Me dice mucho, ¿y quién lleva la página web y las redes sociales de Arte Nogal? De la fábrica de mesas, sillas, las tuyas, las de Coaching All Radio, las de Río Cerezo, mi negocio web. Mi negocio web es quien necesita. Mi negocio web le va a dar las mejores páginas web, las mejores redes sociales y sin duda va a ser un gran negocio para usted. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Claro. Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un mega profesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. ¿Empezamos? Vale. Vamos a empezar. Esto, ¿qué va a hacer Manuel? Yo aquí no creo que sea buena idea que me pongas y le va a pegar, ¿no? Sí, pero... Y contigo cierto repelús me da. Bueno, vamos a hacerle un bautismo del golo, bueno, aunque él ya alguna vez ha probado, como sí, vino con la jugadora y... Lo he visto aquí dándole. Y me va a ser fácil que le dé más o menos la primera. Yo voy a decirte, cuando él me da un consejo, me dice, mira, tienes que hacer esto, contrario. Tal, no sé qué, yo hago lo contrario. Entonces puedes hacer lo que te dé la gana, es lo primero. Pero ha habido dos veces que le he hecho caso, ¿verdad? Vaya. Y fue una en ese hoyo que estábamos haciendo un approach para enseñárselo a la gente y me dice, no, tienes que hacerlo de esta manera tal, pum, zas, y la metí. Dije, bueno, vale, pues la voy a meter otra vez, pum, y se quedó a esto. Y la siguiente fue en el programa en el último programa, que yo iba a salir de un bunker con un hierro, y me dijo, sí. No, utiliza una madera, tal, coño, una madera, no, utiliza una madera. Le pegué el mejor golpe de mi vida en un bunker de calle, o sea que este es un buen profesional. De vez en cuando acierto. Como pero yo... que para que no le hago ni caso, es otra historia. Es así como... que puedes hacer lo que quieras. De todas maneras, como suelo decir muchas veces, los profesores somos profesores de golf, no la Virgen de Lourdes, o sea, a veces que hacer milagros es complicado, ¿eh? También. En mi caso, por ejemplo. Lo que vamos a ver, principalmente, cuando se hace un bautismo y la primera vez, sobre todo, el objetivo principal es darle la bola. No hay que complicarse más, ¿vale? Y vamos a seguir algo básico, porque yo no me gusta, y sobre todo al principio, ser muy complejo, ¿vale? El gol es suficientemente ya complicado como para complicar a nosotros. Entonces, lo básico. Apoyar el palo a la de la bola, ¿vale? Ya directamente te va a dar la distancia del cuerpo, no tienes que hacer nada raro. Coloca el palo, lo vamos a hacer a la misma vez. Ahí, coloca el palo. Ahí está apoyado, ya tiene la distancia del cuerpo. Y ahora, ¿qué hacemos? Simplemente echamos el culo para atrás como si fuésemos un Playmobil, ¿vale? Ya está. Playmobil. ¿Te ha gustado ese?
un Playmobil. Los Playmobil solamente se mueven de aquí y se echa la cerveza por la espalda. Entonces, como si fuésemos un Playmobil, ahora, mano izquierda arriba y mano derecha abajo, ¿vale? Buscando que los brazos estén... No, están bien. Lo que pasa es que tú estás al contrario. Ahí, y la mano un poquito más baja, más baja, más baja. Ahí. Y los brazos rectos. Y esto te lo digo yo que me lo sé. Tapa... Tapa el pulgar de la mano izquierda. Eso es. Exacto. Ahí. Y ahora, para tener un poquito de estabilidad, flexionamos un poquito las piernas, manteniendo siempre la espalda recta y el culo atrás, ¿vale? Ahora, y ahora le va a dar el movimiento, échate tú para allá, cámbiate de le sitio. Va a dar el golpe, entonces yo me pongo aquí en zona de... No, ponte allí. De supervivencia. Y ahora, lo que sí es importante, sobre todo al principio, y casi que le recomiendo a todo el mundo que está empezando que haga esto, bueno, menos Mariano, es que no buscáis el swing completo, o sea, no buscáis echaros el palo aquí atrás. A mí me gusta. Porque si no le dais al de atrás, ¿vale? Yo no estoy empezando. Llevo 22 años haciendo lo mismo. Girar hombros, que es la parte más importante. Si tú bien giras hombros, ¿vale? El palo ya sube. Y desde aquí, automáticamente, el brazo derecho ya está activado. ¿Vale? Lo pongo aquí para que lo vean. ¿Vale? Giro hombros. No subo el palo. ¿Vale? Porque desde aquí automáticamente lo que hacemos es clavar el palo en la bola y desde aquí, cuando bajamos, el palo va a pasar o va a cortar más la hierbecilla, la vamos a dar mucho más fácil también a la bola, ¿vale? Aunque venga, colócate. Una cosa que no vamos he dicho, bien. Si a ti no te parece mal, que hay que doblar las muñecas, porque como las tengas fijas, no, eso no funciona, ¿eh? Vamos, uy, cuántos mecanismos, ¿no? Se necesita, ¿no? Posición, sí, posición. No muchos, ¿eh? Hay más. Posición, brazo izquierdo recto, posición, exacto. Y ahora, mira la bola y gira los hombros y al carajo. ¡Oh! Esto es importante. Larga, objetivo principal, dale, ¿no? Venga. Hemos dicho, ¿no? Y ahora piensa que no hace falta, no busques fuerza. Y además, no tienes la bola de Tiger. Pues ya la has dado, directa, ¿no? Porque estás apuntando para allá. Sí, vamos a apuntar un poquito más para la izquierda, ¿no? Para el hoyo. Vamos al hoyo. Ahora esta ya la de verdad, ¿eh? Posición, importante. Gira hombro y mirando la bola. Pues hasta la has levantado, ahí, que es lo complicado, ¿eh? ¿Pegamos otra? ¿Quién está quedando esto? ¡Oh! Venga. ¿Este es el ascenso? ¿Este es el ascenso? Aquí está el ascenso, pero apunta allí. Apunta a la izquierda. Ahora la bandera, por favor. Ahí. Que nos quedaría muy bien la toma, ¿eh? Y además muy rápido todo. Sí, todo rápido. Ahí está, vámonos. Pero escúchame, mírala. La montañita. ¡Y señores! ¡Uy! Hemos encendido, Hemos encendido. ¡Uy! Vamos a hacer una procha allí y patear. Hacemos una procha y pateamos. ¡Y nos vamos! Ya estamos aquí y hemos venido de aquí a... De allí a aquí. Lo más nos ha costado tres tomas, pero esta es otra historia. Ponte el micro. Y yo ya vengo con el pad puesto y tú con las bolas en la mano y tú con el palo correspondiente para jugar el magnífico approach que le vas a enseñar a hacer. Exacto. Te damos cuatro oportunidades, parece ser. Exacto. el palo que tiene es un hierro 8 y recomiendo a toda la gente que está empezando en que no se obsesione con coger el SAN, ¿vale? Para aprochar. El SAN hay que cogerlo para aprochar, bueno, pues cuando tenga la bandera muy cortita. Aquí que tenemos la bandera un poquito más lejos, os recomiendo más que uséis un hierro, bueno, en su caso sí un 8, porque lo hemos cogido para pegarla aquí, y aquí vamos a aprovechar, pero con un pitch o un 9, que hagamos rodar la bola, y también porque mientras más corto sea el movimiento, las opciones de cagarla son más pequeñas. ¿El pad podría valer aquí, que está segadito, o no? Hombre, siempre se dice que más vale un mal pad. Que sí, incluso, por eso. Pero yo soy partícipe de hacer ese gesto, ese mismo swing, esa misma... Esa misma amplitud de movimiento, hacerlo con un hierro 8 en que la bola salta a esta zona que es irregular y a partir de ahí rueda. Vale. Para ti, que es la primera vez, pues te va a ser mucho más fácil, ¿vale? Ponte aquí, voy a hacer un ejemplo. Estabas en la legión antes, ¿no? Porque vas en manga corta, tío. Sí. Ahí, es que hace tremendo. Hace fresqueta aquí. Ponte ahí, quieto. Ahí no me molesta. Él va a hacer, el golpe para que disfrutes con él. Vale. Esto es un truco, ¿vale? Hay que tener cuidado en no darse el tobillo. Pero es una manera de limpiar el palo también, ¿vale? Apoyamos el palo, ponemos los pies más juntitos. Playmobil, mano izquierda arriba, mano derecha abajo. Y ahora, el movimiento, lo que he dicho, como si fuese un pateo. No hay que imprimir fuerza con las manos. Simplemente hay que balancear el palo. Y va y la mete. Ah, no. Me voy a quedar una mejilla corta. ¿Vale?
Una mijina es un poquito menos que un huevo. Entendido. Vale, vente tú ahora, coge este. Qué follón con los cables, tenemos que comprar otro más. Hay que comprar uno de ellos. A ver si viene algún patrocinador de telecomunicaciones. Pues sí. Ahí, bien puesto, y ahora, si te das cuenta, cortito. Si con que le bote la bola ahí, rueda. Oh. Bueno, esta era la prueba. La ha apretado un poquito las manos. Ahora tranquilidad. Vale, pero me has visto que es fácil levantarla, sí, ¿no? No busques levantarla. Pues ahora va y la mete. Exacto. Ahora va y la mete. Por esto digo que es bueno un hierro 8 o un hierro 9. Ah. Porque hacer el movimiento más corto no lo das bien, pero el fallo es bueno. Venga, esta es la definitiva. Ya la preparamos para que entre. Ya está. Además se ha suscrito al canal. Está suscrito, es verdad. La línea. Bueno. Hombre, para ser la primera vez no está mal, ¿eh? No, hay otro que repiten más y no les sale igual. Oye, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pateamos, ¿no? Vamos, pateamos. Para allá. Toma. Tenemos un pat. Este pat es mágico, ¿eh? Las mete sola. Casi. Sí, ¿no? Sí. Ahora probamos las tres. ¿Esta? La primera ha sido esa, que se le ha quedado muy bien. O sea, para ser la primera tira muy bien. Venga, pues tira esta. Tranquilidad, que se te va a sorrir así. El pack aquí hay que tener un poquito la postura de Playmobil y dejar los brazos un poquito más relajados, ¿vale? Recuerden, técnicamente la postura de Playmobil. Observen. ¡Uy! ¡Uy! Vamos a la siguiente. Ahora mete un gol, anda. Mete un gol, suavecito, que está muy cerquita. Vamos a ver con la... ¡Ahí, allá! Tira con ella, a ver qué pasa. Venga. Igual le hace falta más distancia. Sí, límpiame. Ahora un poquito. Ahí está apuntando bien. Venga. ¡Entró! Tú querías que entrara, pues ya la has conseguido. Venga, tengo que meter esta, Sí. Venga, aquí. Ahí va. Uy. ¡Está bien! Bueno, y entonces, ¿qué futuro tenemos con el pozalbense y contigo en el mundo del golf? Yo que no me conformo nunca con nada. Eso es lo que pasa con el pozalbense. Yo tengo que marcar esto sí o sí. Y si no la ponemos esto, ahí, vale. Porque tiene poco tiempo, si no, este deporte será... Sí, se le da. Sería muy bueno. Tira de aquí. Sí, la tengo que meter, si no me voy, ¿eh? Ah, venga, pero un poco más lejos. Venga. Aquí. Ay. Nada. Escúchame, esto tú sabes que lo que pronostica. Esto es parte del guión, ¿eh? Otra vez. Esto es parte del guión, me han dicho, no puedes meterla. Y es lo que estoy haciendo. Exacto. Ahora voy a demostrar que soy capaz. No, ahora voy a demostrar que soy capaz de meterla. Ahí le tenemos, concentrado. ¡Mille! ¡Yeah! Toma, ponla desde más cerca, anda, déjale que la meta, que es lo que queremos. No, escúchame, esto no, es lo que pasa. No es tuyo, ¿eh? Lo que pronostica son la cantidad de goles que van a meter ahora. Tío. Espera. ¿Qué pasa, tío? Espera. Se la presionó. Lo va a meter. Oh, tío. Oh, por favor. Yo creo que es mejor que hable de otra cosa. Verás cómo te. ¡Ya! ¡Cada bandera! No puede ser. Estamos dejando los goles para el Villarreal. Para el Villarreal, ahí está. Bueno, futuro del equipo tuyo y del golf, estamos casi fuera de tiempo. Tienes 3 o 4 minutos nada más. Bueno, la verdad que muy contento que en Pozuelo podamos tener esta dehesa, este pedazo de campo de golf y este pedazo maestro aquí con nosotros. Y ese pedazo de máquina nueva que hace un rato. Y ese pedazo de máquina nueva. Y también muy ilusionados con el pozuelense. Esperemos que en el playoff podamos conseguir algo importante y que Pozuelo pueda gozar de tener un equipo en primera división. Y esperemos que tengamos dos grandes cosas en Pozuelo, este magnífico campo de golf y un club deportivo pozuelense en la primero. Máxima categoría. Ahí estamos. ¿Se televisa? Sí. ¿Se va a televisar? Sí. ¿Y por internet también? Sí. Lo suelen echar por GORTV, por FUTER, por la federación. Ah, guay. Vale, perfecto. Verlo. Pues ya saben, tienen que ver el partido. ¿Cuándo es? Bueno, empieza de aquí a 2 semanas, el playoff. Son 8 partidos. 8 partidos. Ya lo sabes. Pues si no hay nada más, ¿no vamos? No. Pues esto
véanme por favor los anuncios, suscríbanse, llámenme y pongan un anuncio y muchas, muchas, muchas gracias por todo. Y este señor volverá cuando quiera y ya jugando al golf en un mes para ir a jugar con los de la PGA. Este ya juega en la PGA y es bueno y vendrá al programa que viene. Y a mí en dos o tres días me tienen que aguantar. Y gracias por aguantarme. Hasta luego. Hasta luego. Chavales, me ha salido. Pozalbense. Pozalbense. ¿Ves lo que tiene ese ser andaluz? Que Pozalbense no sale fácil, pero. Si eres aquí. Yo estoy aquí, ¿eh? Peligrosa que me deja sin huevos, como falle. La vuelve más para acá. Anda, anda, anda. Nada más tal vez que las horas. Yo de verdad no lo voy a hacer porque no quiero presumir de ello. Joder. Pero yo no acaba de salir esto. Porque pero tiene un poquito ondulación atrás, ¿no? Ah. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación. Y además, un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que le vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Le estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Le estamos esperando y gracias. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida, queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Alejandro Perich, director de Chile Classic. Yo también escucho Coaching Golf, radio y televisión. Les saludo desde el estrecho Magallanes, en Magallanes, República de Chile, región antártica chilena, bajo la nieve del invierno local. Un abrazo a todos. Adiós. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Tú? Pues yo también escucho. ¿Cómo se dice? Coaching Golf. Coaching Golf Radio y Televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es Coaching Golf and Television. Muy bueno. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más?
Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.